Hoy les contaré unos relatos de foro de internet. En el año 2001, fui a trabajar a Veracruz, por lo que necesitaba una casa para rentar. Un primo mío se ofreció amablemente a prestarme su casa sin pagarle renta, solo tenía que pagar el mantenimiento de esta. La casa era nueva de interés social, el fraccionamiento por igual, era nuevo, solo una pequeña parte de las casas estaba habitada, pero la que yo habitaría estaba entre una fila de casas desocupadas, solo la casa de atrás estaba habitada. Era de dos pisos, me instalé, no tenía muebles, solo una cama, unos Walkman conectados a unas bocinas de computadora, un ventilador, y abajo en la sala comedor y cocina solo había un librero vacío, por lo que yo solo llegaba a dormir después de mi jornada de trabajo. Con el paso de los días, antes de bañarme prendía los Walkman para escuchar la radio en FM. Mientras me duchaba, de pronto, se apagaba, y a los pocos segundos se prendía pero en otra estación de AM. Los primeros días no le di importancia, pero sí me extrañaba el cómo sucedía, porque el aparatito necesitaba de un botón de presión, para cambiar de una estación a otra, forzosamente se necesitaba que alguien lo cambiara. Pronto comenzaron a pasar más cosas. Cuando no tenía ganas de comer en la calle, compraba algo y me sentaba en la escalera de la casa y ahí cenaba tranquilamente, pero comenzaba a sentir muchos escalofríos del lado derecho casi siempre, se me erizaba la piel. Pocos días después, un día por la tarde a la hora de la comida, me fui a dormir a la casa porque me sentía muy cansada, eran cerca de las 2:30 p.m. Cuando ya estando dormida comencé a escuchar a un niño brincando descalzo, como si brincara sobre las escaleras de concreto, se escuchaba tan claramente que yo sentía que iban hacia la recámara de arriba donde yo dormía, y pensaba que en cualquier momento alguien abriría la puerta, pero no, subían y bajaban la escalera brincando y se escuchaban las plantas de los pies de ese alguien. Por lo que dije, qué raro, pero si no vive nadie a los lados, e intenté sacar conclusiones y la casa de atrás que estaba habitada no podría escucharse tan claramente porque solo las unía el patio de lavado, así que, si alguien estaría brincando las escaleras, tendría que hacerlo tan fuerte como para oírse justo en mi casa. Pronto, comencé a sospechar que hubiera algún fantasma, y lo que hice una noche al llegar fue que empecé a gritar enojada y a decir cosas como: ya sé que hay alguien en esta casa. Y de una vez les digo que esta es mi casa, y a nadie se le ocurra molestarme porque lo voy a mandar a la fregada. Pocos días después, le comenté a un amigo lo que sucedía, y un buen día fuimos mi amigo y otra amiga a la casa a desayunar, igualmente nos sentamos en la escalera, pasados los días él volvió a ir a mi casa, esta vez en la noche, cerca de las 8 p.m., sentados en la escalera platicando, me dice, cierra la puerta, ya que estaba abierta la puerta de la calle por el calor, y le dije, no, hace mucho calor. A los pocos minutos volvió a decir, cierra la puerta, y volví a negarme, subí al baño, y al bajar la puerta estaba cerrada. Todo tranquilo, nada pasó, pero luego con los días volviendo al tema mi amigo y yo platicábamos cuando él me dijo, yo no quería decirte pero hay alguien en tu casa y yo dije, ¿qué? Dijo, sí, no quise preocuparte, pero la primera vez que fui a tu casa había alguien sentado en una esquina de tu casa como si estuviera regañado, de momento no le creí, me reí pero le seguí preguntando. ¿Y tú cómo lo sabes? Y él dijo, he visto fantasmas desde los 14 años, y no querrás saber lo que yo veo.
Le pregunté cosas, me informó del cómo se comportan los muertos, etc., y siguió diciéndome, también hay un niño como de 3 años, pero cuando estábamos en la noche platicando y te dije que cerrarás la puerta, otro hombre se metió, estaba parado ahí, te dije que cerrarás y no lo hiciste, así que entró, me saludó y ahí están los 3, el hombre que está en la esquina sentado está ahí porque lo regañaste, incluso te puedo decir qué ropa traen. Yo no podía creerlo, y solo le dije, ¿y ahora cómo los voy a sacar de ahí? Y me dijo que no podría sacarlos, que ellos viven ahí porque creen que esa es su casa, algunas veces no saben que están muertos, y siguen viviendo su vida como si estuvieran vivos, por lo que cuando terminamos la conversación, y yo tuve que irme a la casa, me fui con todo el miedo del mundo, llegué y volví a gritarles que esa era mi casa y que les prohibía molestarme. Pasaron los días, sentía miedo a la hora de dormir pero lo soporté, la casa se sentía fría pero curiosamente solo en la planta baja, tal vez puedan imaginarse el calor de Veracruz, y la planta alta estaba caliente, pero cuando bajaba se sentía claramente el frío que invadía el cuerpo. Una noche, al irme a dormir, faltaba poco para la medianoche, y yo ya estaba dormida, cuando de pronto comencé a escuchar los brincos nuevamente, otra vez se escuchaba muy claro como un niño saltaba descalzo incansablemente, esta vez justo en la recámara, justo alrededor de mi cama, por lo que el ruido me despertó, yo estaba boca arriba así que solo abrí los ojos, sin moverme para confirmar si en ese momento no estaba soñando, o era real lo que se sentía. Así que esperé unos 2 minutos, estando inmóvil y los brincos se seguían escuchando, de pronto grité enojada, y le dije con groserías que dejara de molestarme, y en ese instante todo fue silencio, como si me hubiese escuchado, y me quedé pasmada, y dije, Dios, realmente hay alguien aquí. Intenté quedarme dormida y cuando lo había logrado eso volvió y los brincos seguían. Volví a hacerlo, volví a gritar enojada y diciendo groserías, muchas groserías, ya que mi amigo me había dicho que diciéndoles eso ellos se apaciguan. Así que la primera vez funcionó, se quedó quieto lo que sea que estuviera ahí, pero la segunda vez que grité, volvió a callarse, y supe que esa cosa me oía, y a la vez me obedecía, de nuevo me llené de pánico y ya no pude dormir, pero a los 5 minutos volvió, brincaba y brincaba, podían escucharse claramente las plantas de los pies saltando y saltando, así que ya no se callaba, seguía y seguía y lo que hice fue prender la luz, poner música, pero ni así, eso se seguía escuchando. Al día siguiente, le conté a mi primo lo sucedido esa noche, ya lo había puesto al tanto, pero ese día le dije, tus fantasmas no me dejaron dormir. Fuimos ese mismo día por agua bendita a la iglesia, la eché haciendo oración por toda la casa desde adentro hacia afuera hasta la calle, y nunca más volvieron a escucharse cosas. Yo dejé la casa al poco tiempo y mi primo me contó que llevó unas canicas para ver si en algún momento cambiaban de lugar, si era así es porque ahí seguían, pero no, nada pasó más, al menos no he vuelto a saber. Poco tiempo después, supe que ese fraccionamiento está construido sobre pantanos, donde hacía muchos años llevaban a uno que otro muerto ahí para que desapareciera. Esta es una historia de mi pueblo, lo que hoy es la ciudad de Río Grande en la isla de Tierra del Fuego, al sur de la Patagonia. A quienes vivimos en este lugar, nos fascinan estas historias que ya se están perdiendo en el olvido colectivo. En nuestro pueblo no tenemos recuerdos de campanadas. No suenan para dar la hora. No suenan para celebrar misa, ni para anunciar un casamiento o alguna festividad. Ya nadie sabe por qué. Simplemente no hay campanas. Hasta comienzos de los años 80 algunos pobladores locales se animaban a contar la historia, pero ya nadie la recuerda. Se ha convertido en un mito urbano. Hay varias versiones de esta historia. Algunos afirman que la maldición fue motivada por los primeros expedicionarios, que se llevaban a los aborígenes como objeto de exposición para las ferias europeas, desarraigándolos de su tierra y sus familias.
pero lo más probable es que tenga su origen en las matanzas de indígenas que perpetraron los colonos criollos de la propia Argentina. El caso es que hace mucho tiempo un cacique o un chamán echó una maldición muy poderosa sobre todo el poblado de Río Grande. Ningún hombre blanco que hiciese redoblar una campana volvería a sentir felicidad en su vida. De una u otra forma, las familias de los colonos y de sus descendientes se romperían, tal como fueron rotos los lazos familiares de los indígenas hace muchísimos años. En realidad, los indígenas onas, quienes habitaban esa región de la Tierra del Fuego, no disponían de una cultura espiritual tan avanzada como para elaborar conjuros y maldiciones efectivas. Ni siquiera practicaban curaciones mágicas. Con lo cual, resulta difícil encontrar el origen de esta leyenda. Pero fuera todo esto verdad o no, las nuevas generaciones de Río Grande aborrecen el sonido de una campana, ni aunque fuera para manifestar alegría. Es más, hasta se tomaron medidas para asegurarse de que ese artilugio nunca sonaría. En la primera iglesia, a 7 kilómetros del centro urbano y hoy convertida en museo, se cambió la campana original por una más pequeña. Está soldada al campanario y no tiene badajo. En otra, en lugar de campanas se colocaron bocinas y los sonidos se reproducen por un sistema de megafonía. Para el año 2000 un párroco hizo construir un nuevo templo, con un alto campanario, el más grande de la ciudad. ¿Adivinen qué? En esta iglesia también los redobles se producen a través de un aparato electrónico, ya que las campanas de metal están mudas. El resto de las iglesias de Río Grande, o no tienen campanas, u ostentan una de papel maché, de manera que se vea como una campana pero no puede emitir sonido. En 2005, el gobernador de la zona tuvo el atrevimiento de violar la tácita ley de Río Grande. Hizo una recolección de llaves para fundirlas y hacer una gran campana. Sería la campana de la paz, y se tocaría bien fuerte todos los años, para celebrar el Día de la Paz. Los vecinos colaboraron. Se ve que para muchas personas ya era hora de que el pueblo rompiera su silencio. No se sabe bien por qué razón, pero antes de finalizar el año el gobernador fue destituido de su cargo, y la campana fue descolgada de la torre. La única campana verdadera que existe, y se sigue tocando de forma tradicional, eso es, jalando de una cuerda, es la que está en la escuela más antigua de la ciudad. Pero ojo. Solo se da una campanada a las 7 de la mañana, y otra a las 6 de la tarde. ¿Acaso alguna fuerza sobrenatural protege esta campana de la maldición de Río Grande? Thank you.